Antes de empezar, quería comentarles que sí, la calidad de audio está disminuyendo un poquito. ¿Por qué? Porque ahora estoy editando en PC con el programa de edición que dije en el video de Fanatax, así que creo que sabrán que la edición está mejorando, solamente que la calidad de audio disminuyó un poquito. El micrófono me llega el 23 de mayo, así que a partir de ahí el audio subirá a una calidad superior incluso de la que ya tenía en mis anteriores videos. Lo siento mucho por este inconveniente y vamos con el video. Welcome to Brawlhalla. Por parte de Jorge BNZ, un suscriptor que dejaré su video en la descripción, que fue de ahí donde saqué esto, traemos unas skins filtradas. Él no sé dónde lo sacó, pero me pareció bastante interesante comentarlo y así de paso le doy un poquito de promoción a su canal, que su canal me gusta mucho, sube buenas cosas y es bastante agradable conmigo. Me ha hecho varios diseños, más un fanart, etc. Así que en este video vamos a hablar de estas skins que se filtraron. Las estarán viendo por pantalla. Por un lado estamos viendo una skin de Petra y otra de Giro, dos leyendas que yo particularmente no uso, pero sé que son skins muy bonitas, como están viendo por pantalla, me parecen bastante bien, pegan bastante con el pase y no se sabe si son oficiales o no, pero yo creo que sinceramente sí lo son, porque son skins bastante trabajadas para hacer algo sacado del culo, ¿sabes? Una skin sacada de un fanart o algo, se ven bastante trabajadas. Por otro lado tenemos esta otra imagen. Esta imagen muestra lo que puede ser las skins del pase, los reveals, ¿no? Podemos ver tanto una skin de Yala, como una skin de Ember, como una skin de Petra. Petra ya se mostró, como pudieron ver las skins filtradas, está la de Petra, pero falta la de Yara y la de Ember. Yo veo muy posible esto porque las figuras, ¿no? Las cosas concuerdan bastante con estos personajes como están viendo por pantalla. Así que yo personalmente veo bastante posible que introduzcan estas skins dentro del juego. La verdad es que el pase es bastante completo, por lo que nos han mostrado por ahora. Y sí, confirmaron que va a haber un pase de paga, confirmaron que no van a dar skins gratis. La cuenta oficial francesa de Brawlhalla confirmó que va a haber un pase de paga y que no va a haber ninguna skin dentro del pase gratis. Es lo que esperaba yo personalmente y tiene un precio de $11. Exactamente lo que predije, ¿no? Este video en el video de cuánto cuesta el pase de batalla, este video se está publicando un poquito más tarde de lo que lo grabé. De hecho lo grabé ayer, pero lo estoy subiendo hoy para no subir 4 videos ayer, ¿no? Sí, bastante. Era bastante predecible, ¿no? El tema del precio. Iba a costar obviamente entre 10 y $5. Ha costado 10, como he dicho en ese video, si el pack incluía, o sea, si era un pase por separado, ¿no? El gratis. Pero el gratis va a incluir taunts, colores, sidekicks, ¿no? Como que compañeros y otras demás cosas. Bueno, ya centrándonos en el tema principal del video, ¿no? Que era el tema de las skins. Estoy bastante satisfecho con las skins de este pase. Vamos a mostrar una de Artemis, una de Hattori, ¿no? Que es la que me interesa y la que quiero conseguir, porque yo juego muchísimo Hattori y demás. Así que vaya, las skins están geniales. Aquellos Main Giro por fin tienen una skin bonita, ¿no? Una skin bonarda. La skin de Petra está genial, hermano. Otra skin de Petra más. Lo que deberían es sacar un cofre nuevo, pero bueno, con una skin de Petra exclusiva. Pero bueno, no pasa nada, la verdad es que la skin está bastante bonita. Y por otro lado tenemos la skin de Ember. La de Ember no se ha revelado, ni la de Yala, no se ha revelado cómo serán, pero tengo bastante hype por esas dos, porque esas dos leyendas son dos leyendas muy queridas en la comunidad, hermano. Son dos leyendas muy, muy, muy queridas en la comunidad, así que obviamente van a haber mucha gente que las compre o que compre el pase de batalla solo por esa skin. Así que nada, si les gustó, bueno, coméntenme qué les parecen estas skins, si creen que valen la pena o no. Yo la verdad estoy, como dije antes, bastante conforme con el pase. Por ahora han puesto un precio normal. Han puesto bastantes recompensas por lo que llevamos sabiendo, ¿no? Por ahora no nos han revelado cómo es el pase, pero por lo que han dicho, está bastante completo. Tiene un precio aceptable, ¿no? No son $20 o 50, que eran capaces de poner esos precios. La verdad no sé qué va a pasar. Espero que ya lo metan. Y nada, hoy sí trataré de hacer un directo aquí en YouTube reaccionando al nuevo reveal de hoy. Ayer no pude porque estuve trabajando en el trailer del modpack de Tartarus. Creo que ya a esta hora estará subido el video especial, ¿no? Donde estamos hablando un poquito de lo que viene siendo el mod, de qué pasó con el mod y por qué tienes que desinstalarlo, porque hubo un pequeño problemita. Pero nada, ya dejando eso de lado, no se me ocurre ninguna cosa más para el video, ¿no? O sea, ya
Ya hablamos de las skins, de todo, del pase en sí. Así que nada, estoy bastante hypeado. Creo que todo el mundo aquí está súper hypeado por el pase. Sí, la gente en los comentarios diciendo que me noto más emocionado en los videos hablando del pase, porque efectivamente me encanta especular, me encanta hacer teorías y creo que se me nota mucho, más bien dentro de los videos antiguos, porque la calidad de audio aquí no es lo mejor del mundo. Así que el audio no se me nota tanto cuando estoy emocionado, cuando no, ¿sabes? Estoy ahorita mismo todo hypeado, ¿no? Así que nada, chicos, espero que les haya encantado el video, esta información bastante cortita. Muchas gracias, Jorge BNZ. Como dije, dejaré su video en la descripción para que vayan a verlo, donde él explica más ampliamente todo esto. Yo solamente las estoy revisando por encima. Así que nada, ¿qué más que decirles, paitas? Y vamos con el outro.